¿Qué tal? Buen día. Bueno, en realidad se continúa con lo que se venía haciendo. Nosotros estamos trabajando ya de hace varios días, diría casi 60, en lo que es el control del mosquito común, Culex. Y acá nos encontramos esta mañana con un crecimiento exponencial de una población de mosquitos que hizo su irrupción de un momento a otro. Ayer a la tarde era un momento, estábamos en una situación con pocos mosquitos, creo que esto lo percibimos todos, que veníamos con un descenso del mosquito que se venía controlando, y hoy nos encontramos con esta nueva población. Este mosquito responde a características del que está teniendo problemas en toda la región. Este que hemos visto por noticieros en Buenos Aires, en Córdoba, otros lugares de la provincia. Es un mosquito que se le conoce comúnmente como charquero. Charquero porque hace su irrupción, lo podemos ver ahora, en forma explosiva. El Culex tiene un crecimiento más gradual. Este de un momento a otro tenemos grandes poblaciones e invaden. Sobre todo cuando hay presencia de vientos importantes que lo diseminan, ¿no es cierto? ¿Esto es normal que pase este incremento? Esto ha pasado otros momentos, sí, ha pasado, suele pasar en verano. Tenemos un verano atípico para lo que veníamos manifestando. Salimos de 4 años de sequía. Este mosquito, obviamente, como todos los mosquitos, está muy sujeto a las condiciones ambientales. Ahora tenemos temperatura que se da en verano con la combinación de humedad propicia. De todas maneras, es un año que se potenció por lo que es el efecto Niño. Yo supongo que el verano nuestro en enero comienza a ser más seco. Ajá. Eso significa que le vamos a sacar una de las condiciones ambientales que tiene el mosquito para poder desarrollarse. Si esto acompaña a temperaturas altas, obviamente también regula mucho el efecto de la población. ¿Este mosquito solo pica o transmite también alguna enfermedad? No, este no tiene, digamos... Se lo podía emparentar en algún momento con lo que fue fiebre equina. La fiebre equina está, yo diría, muy circunscripta a lugares muy específicos, ¿no? Tiene que darse una serie de combinaciones, tener aves migratorias, tener presencia de equino, que parece que también ahora es un reservorio para este tipo de virus. Pero en realidad acá este mosquito no tendría nada que hacer, a diferencia del Culex. No es un mosquito que suele ser urbano, es un mosquito más bien rural. Ustedes lo pueden percibir que no va a ingresar al domicilio como el Culex. Esto es una, me parece que es una forma también de identificarlo fácilmente. ¿Los operativos se van a replicar en todos los espacios verdes? Nosotros estamos haciendo operativos mañana y tarde, lo vamos a reforzar, siempre como se vienen haciendo, en espacios abiertos, en espacios públicos como el que tenemos acá, en parques, que es donde lo podemos llegar a encontrar mayormente. Recomiendan el repelente, obviamente, ¿no? Como siempre, el repelente cuando uno emprende una caminata, según donde la haga, el repelente va a tener más efecto, ¿no? Para estar dentro de mi casa, bueno, yo tengo mosquitero, estoy cerrado, es un mosquito que no va a ingresar como el otro, decimos fácilmente, pero si salgo a caminar a horas que son más propicias para el vuelo de estos mosquitos, que son momentos crepusculares del día, a la mañana muy temprano o a la tardecita, o un día que sea medio nublado, si yo voy por un lugar que esté ventilado como está acá, seguramente la intensidad de estos mosquitos va a ser menor.